que me voy a dormir por la noche. Llega un aldeano por la noche y me roba todo mi cofre de esmeraldas. ¡No, mis esmeraldas! Ya intenté esconder mis esmeraldas para que no me lo robe, pero el aldeano siempre consigue encontrarlo. Hasta intenté crear una trampa, pero no sé cómo se las apaña para desactivarlas. Y él sobrevive y luego simplemente se mete dentro y las agarra todas. ¡No sé cómo lo hace! Hasta intenté contratar guardias de seguridad, pero él siempre llega y acaba con ellos. Él siempre consigue robar mis esmeraldas, no importa lo que yo haga. Y así se consiguió convertir en el aldeano más rico del mundo. Él tiene casas de esmeraldas, cofres súper secretos con esmeraldas e incluso un castillo de esmeraldas. Mi objetivo será traer todas mis esmeraldas de regreso y darle una lección a ese aldeano. Y la primera forma para recuperar todas mis esmeraldas será destruir esta casa de esmeraldas. ¡Dios, qué horror! No puedo creer que ese estúpido aldeano haya podido crear una casa de esmeraldas enfrente de la mía. Pero bueno, esta será una gran forma de recuperar gran parte de mis esmeraldas. Ha gastado muchas de mis esmeraldas en esta casa y ya ha recuperado 6 bloques de esmeraldas. Va a ser muy fácil recuperarlas todas. ¿Qué? ¡Pone esmeralda falsa! ¿Qué dices? Pero un momento, ¿cómo es posible que esto sea esmeralda falsa? No puede ser, me la ha jugado ese aldeano. Pero bueno, hay un cofre dentro. Vamos a ver qué es lo que hay. Hay un libro. Vamos a ver el libro, lo leemos. Fuiste troleado. Ja, 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 ja. Ahora sufrirás la furia de mi golem. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué golem? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me ha matado un Iron Golem! ¡No puede ser, estúpido Iron Golem! Mira, por ahí anda. Ya estoy harto. Voy a agarrar todos mis objetos. Eso es. Vale, parece que no se da cuenta. ¡Y me voy a por TNT! ¡Estoy harto ya de esta casa! Tengo dinamita por aquí, perfecto. Agarramos toda la dinamita. Y un mechero, muy importante. ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a destruir todo esto! Oh, lo voy a llenar todo de dinamita. Y así acabaremos con esta casa de esmeraldas. Lo que sí espero es que no llegue hasta mi casa. Así que vamos a cubrir esto con esmeralda. ¡Y lo explotamos! ¡Corre, agüita, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a explotar todo! ¡Dios! ¡Ahora sí que sí! ¡Hemos acabado con toda la casa de esmeralda! Cada vez que el aldeano me robaba, yo veía que se metía dentro de una casa en la aldea. Dentro de esa casa había un cofre y siempre lo abría. La cuestión es que no sé qué hay dentro exactamente. Así que mi misión ahora será entrar dentro de esa casa y ver qué hay dentro del cofre. Eso no va a ser para nada fácil. ¡Me está persiguiendo un Iron Golem! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! No puede ser, me va a ser imposible entrar a la aldea, ya que el aldeano ha ordenado a los Iron Golems atacarme. Pero por suerte, he venido preparado. Y es que con esta poción de invisibilidad, si me la tiro, ¡wow! Va a ser imposible que los Iron Golems me vean. De hecho, vamos a hacer una prueba. Me voy a acercar a este Iron Golem y mirar, ¡no me ve! Y ahora podemos ir libremente a la casa. Podemos ir fácilmente dentro de la casa. Pero el aldeano está adentro, ¡no puede ser! Tenemos que esperar a que salga. Si abrimos nosotros la puerta, se dará cuenta. ¡Oh, mirad! ¡Ay, ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Corre! ¡Hay que meterse! ¡Hay que meterse! Perfecto, perfecto. Y ahora vamos a esperar a que se vaya. No podemos cerrar la puerta porque si no será muy sospechoso. Y abrimos el cofre. ¡Oh! ¡Y tiene dos stacks de esmeraldas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Son verdaderos? Sí. Son verdaderos, no como esta esmeralda falsa. ¡Corre, corre! ¡Tengo que darme prisa! El único problema es que el aldeano se dio cuenta. ¡Ayuda! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Miradlo! ¡Se acaba de dar cuenta! ¡No puede ser! Tengo que descubrir quién ha sido el ladrón de todas mis esmeraldas. ¡Necesito una espada! ¡Necesito una espada! Lo que no sabe ese aldeano es que he secuestrado al único vendedor del pueblo. Y obviamente le voy a robar su vestimenta. ¡Oh! Y obviamente le he robado también las dos llamas. Y ahora vamos a ir hacia la aldea de nuevo. Y te preguntarás para qué he hecho esto. Y es que voy a venderle esta espada de aquí. Pero cuando menos se lo espere, la voy a cambiar por esta de madera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito una espada! ¡Ayuda! ¡Aldeano! ¡Aldeano! ¿Necesitas una espada? Sí, necesito una espada. Mira, yo te podría vender esta espada por... podría ser... Es una espada muy buena. 10 stacks de esmeralda. 10 stacks de esmeraldas, eso es imposible. Es mucha esmeralda. Y además, es solo una triste espada de Netherite. Ya, pero a esta espada le puedes poner un encantamiento y acabarías con cualquier mob de Minecraft. Pero a cualquier espada del Minecraft se le puede poner un encantamiento. No me intentes estafar. Ah, no puede ser, no lo estoy consiguiendo. Tengo que rebajarle la negociación. Mira, te lo vendo por 2 stacks de esmeraldas. ¿Qué te parece? Espera, mejor. En vez de
2 stacks, 1 stack y medio. Ah, no puede ser, me ha bajado más la apuesta. Vale, venga, va. 1 stack y medio está bien. Sí, perfecto. Dame los stacks de esmeralda. Toma, 1 y 2. Ah, no, espera, te doy más. Vale, medio. ¿Qué? Vale, toma la mitad. Ah, vale, de acuerdo. Y ahora te doy la espada. ¡Toma, te doy esta! Espadas de madera. Ven aquí. ¡Corre! ¡Estafador! ¡Eres un estafador! ¡Corre! ¡Consigo un stack y medio más de esmeraldas! ¡Vamos! Ven aquí, estafador. No te vas a salir con la tuya. Perfecto, ya lo he perdido de vista. Y con esto hemos conseguido recuperar 3 stacks y medio de esmeraldas. El problema es que sé que él es el aldeano más rico de todo mi mundo. Así que el resto de esmeraldas los tiene que tener bien escondidos. El problema va a ser encontrarlos, ya que en su casa no están y él tampoco los tiene. Así que se me ha ocurrido una idea. He traído unas cuantas cámaras de seguridad de mi casa para espiarle. Pero obviamente todavía no puedo entrar a la aldea. Tengo que esperar a que se haga de noche. Si no, llamaré demasiado la atención. ¡Y mirad! ¡Ya se ha hecho de noche! ¡El Iron Golem está distraído! ¡Los zombies han invadido la aldea! Vale, es mi oportunidad, es mi oportunidad. ¡Oh, allí está el aldeano! Madre mía, me siento estafado. Menudo día más malo. En fin, cierro las puertas y me voy a dormir. Vale. ¡Se ha ido a dormir! ¡Esto es perfecto! Ahora mi misión va a ser colocar varias cámaras. Voy a colocar una por aquí. Eso es. Lo que no se está dando cuenta, voy a colocar otra por aquí. Perfecto. Y ahora voy a poner unas cuantas por el bosque. Podría colocar otra por aquí. Perfecto. Y ahora ya que he puesto un montón de cámaras, me voy a meter debajo del suelo y voy a ponerme a mirar las cámaras con mis monitores. Perfecto. Ya se ha hecho totalmente de noche. El momento de ir a por mis esmeraldas. ¡Dios! ¡Ha salido de la casa! ¿Pero por qué? Iron Golem. ¿Pero por qué? ¡Si es de noche! Los aldeanos se suelen quedar durmiendo por las noches. ¿A dónde se supone que va? ¡Mirad eso! ¡Se está moviendo! Y entonces decidí seguirle por bastante rato. Menos mal que había colocado un montón de cámaras. Hasta que finalmente descubrí un lugar súper secreto donde él escondía sus esmeraldas. Perfecto, y ahora es el momento ideal para ir a robarle las esmeraldas. El aldeano ya se ha ido. Tengo que tener cuidado para bajar, mucho cuidado. Vale, creo que no está cerca. Perfecto, no está por aquí. ¿Y se ha dejado caído un papel? ¿Qué es esto? A ver. Oh, 4, 3, 2, 1. Es posible que sea la contraseña de las puertas. Vale, pero esto va a ser muy difícil. Porque hay pinchos, Dios, y me hago daño. Mucho cuidado. Voy a tratar de romper todo esto. Eso es. Y hay ventiladores. ¿Qué se supone que es esto? Vale, con mucho cuidado. Los ventiladores no sé para qué servirán realmente. ¡Me mandan a volar! Dios, me ha quitado la mitad de la vida. ¡Ah, no puede ser! ¡Ya ha sonado la alarma! Tengo que darme prisa. Vale, corre. Quita todo esto. Dime que esto se puede quitar. Vamos, hay que darse muchísima prisa. ¡Apágate, alarma, apágate! Vamos. Ahora sí, ya hemos llegado. ¡Abre la puerta! ¡Corre! 4, 3, 2, 1, perfecto. ¡Y aquí tiene 3 esmeraldas más! ¡Vamos! Hay que darse mucha prisa. ¡Ya viene la seguridad! ¡Vamos! ¡Dios, lo hemos conseguido! Pero en lo que yo me fui, llegó la seguridad. ¡Oh, no puede ser! ¡Han robado las esmeraldas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Las han robado! ¡Tengo que decírselo al jefe! ¡No! ¡Me han robado las esmeraldas! ¡Otra vez! ¡No puede ser! Y escapando del guardia de seguridad, llegué a una isla con un barco y me encontré a un aldeano justo allí. Y pensé, algo que odian mucho los aldeanos es que les roben la nariz. Entonces voy a dar pena a este aldeano que tenemos aquí al lado con lo siguiente. Y ahora le voy a decir que necesito esmeraldas para poder operarme y conseguir una nueva nariz. Y así seguro que me da sus esmeraldas. Tal vez este aldeano no tiene muchas, pero me es útil. ¡Aldeano! ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! ¡No tiene nariz! ¡No, aldeano! ¡Necesito tu ayuda! Yo también soy un aldeano y he perdido mi nariz. ¡Se la comió un lobo! ¿Cómo que has perdido tu nariz? ¿Cómo es eso posible? Ningún aldeano debe de perder su nariz. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo te ayudo en lo que pueda. Pues mira, necesito muchas esmeraldas, como 100 stacks de esmeraldas. No, pero eso es mucho dinero. ¡Yo no tengo tantas esmeraldas! Pero mira, te puedo dar un stack de esmeraldas. Es lo único que tengo. ¡Oh, muchas gracias! Aquí hay 30... ¡Ah, no! ¡Me ha dado más! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Muchas gracias, aldeano! Porque yo realmente... Porque yo realmente soy agüita. Con que tú eres el que le está robando las esmeraldas a mi primo, ¿eh? ¡Exactamente ese soy yo! ¡Y ahora me voy de aquí! ¡Dile que voy a recuperar todas las esmeraldas! ¡No, devuélveme mi stack de esmeraldas!
Ya nada es seguro. Ni siquiera darle las esmeraldas a mi primo Roberto. Me va a tocar ir a minar más. A ver, agarro por aquí. Menos mal que esta es la mina de las esmeraldas, porque siempre hay un montón por aquí. Agarro todas. Muy bien. ¿Y ahora habéis visto? Ese aldeano se ha ido a una mina. Sé que quiere recuperar todas las esmeraldas que le he robado. Está tratando de sacarlas de la propia mina. Dice que esta es una mina de esmeraldas. Así que lo que voy a hacer va a ser esperar a que las mine todas. A ver, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, está por ahí! Mino todas, mino todas. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Ya tengo 13. No, 14. Vale, perfecto. Ahora me voy de aquí y vamos a esperar a que el aldeano termine de minar todas las esmeraldas. Y luego tengo que encontrar la forma de quitárselas. Y así el aldeano siguió buscando esmeralda. Ya tengo más de 2 stacks, pero no pasa nada. Voy a seguir minando. Cuanto más mejor, como dice el refrán. Y ahora sí es el momento. Tengo que robarle todas las esmeraldas que ha conseguido. Y para eso se me ha ocurrido una idea. Me podría convertir en un zombie, ya que los aldeanos le tienen mucho miedo a los zombies. Así que con este comando de aquí voy a poder hacer esto. ¡Pum! Me he convertido en un zombie. Ahora sí que sí, seguro me las va a dar todas. Pero tengo que modificar un poco la voz, porque si no me va a descubrir. Creo que así está bastante bien. Quédame por aquí. ¡Tú, aldeano! Yo soy... ¿Quién eres tú? Ya soy el zombie de esta mina. Soy el dueño. Dame todo lo que has conseguido. ¿Cómo todas... que el dueño de esta mina? Esta mina no es propiedad de nadie. Sí, es mía. Dame todas las esmeraldas que has conseguido. ¡Mentira! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Oh, no! ¡Para aquí! Nadie me va a volver a robar las esmeraldas nunca más. Esto va a ser más difícil de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que todos los aldeanos tenían miedo de los zombies. Pero tengo otra idea. Y es que he conseguido estas minas de esmeralda con mina. Y al pisarlo cualquier mob... Vamos a ver... ¡Mirar esto! A ver, ¿lo vas a pisar o no lo vas a pisar? ¡Mirar eso! Explota automáticamente. Así que con esto se lo voy a poner al aldeano. Morirá y me llevaré todas sus esmeraldas. Y las voy a poner exactamente por aquí. ¡Ya verás cuando muera! Ya me voy a quedar escondido y voy a colocar una cámara justo aquí. Eso es tal que así. Ya me voy a esconder en un agujero por aquí. Vamos, aquí dentro. Y ahora vamos a mirar con las cámaras. Vamos a esperar a ver si llega el aldeano. ¡Ah, esmeraldas! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está, ahí está! Todo gracias al dios de las esmeraldas. Espera un momento. ¿Qué está pasando? Esto no huele a esmeralda. ¿Cómo estas que no? Esmeraldas son falsas, están hechas de plástico. ¿Qué dices? Que no son esmeraldas de plástico. No, no las quiero. Me voy. Chao. Oye, no, pero mira las esmeraldas, tío. ¿Qué estás diciendo? Pero si estas esmeraldas son de lo mejor que hay, tío, ¿qué dices? ¡Mira! Ah, se ha ido. Ya no sé qué puedo hacer. No funciona lo de los zombies, no funciona lo de las esmeraldas falsas. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, el aldeano sé que ahora querrá asegurar bien sus esmeraldas. Así que, ¿por qué no construir algo para que las asegure exactamente? ¡Ja! Ahora me he convertido en banquero. Y así guardaré todas las esmeraldas de ese aldeano. Estoy seguro de que ahora sí va a querer. Y así conseguí tener muchísima clientela en mi banco. El único problema es que muchos de estos aldeanos no me traían esmeraldas. Hola, chico. ¿Te gustaría dejar en este banco mis preciadas zanahorias? ¡Toma! ¿Zanahorias? No, perdona, pero aquí zanahorias no guardamos, solo esmeraldas. Tú guárdame las zanahorias, te he dicho. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hay tantos aldeanos esperando? A ver, hay un cartel ahí, voy a ver qué pone. ¿Banco súper seguro para guardar esmeraldas? Oh, vale, es justo lo que necesitaba. Trae mucha cola, me la voy a saltar. ¡Apartad! ¡Quitad del medio! No me importa que haya cola. ¡Siguiente! 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 ¡Oye! ¿Sabes qué? No soy el siguiente, pero soy prioridad. Hola, es el aldeano de las esmeraldas. No me lo puedo creer. Soy el señor banquero de este banco. Acabamos de abrir recién y estamos guardando cientos y miles de esmeraldas. ¿Le gustaría guardar sus esmeraldas con nosotros? ¿Con bancos no puede ser, iba a decir agüita. ¿Bancos Clementito? ¿Bancos Clementito? No me inspira mucha confianza el nombre. Pero toma, ahí tienes. Voy a dar 12 stacks de esmeraldas. ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Me doy un espera un momento, no los puedo guardar todos en el... no lo llevo mucho espacio para guardar. Vale, voy a guardar todo esto que no lo necesito, las esmeraldas, y me las voy a quedar. ¡Dios, me está dando un montón! ¡No me lo puedo creer! Así va a ser imposible que esa agüita me robe las esmeraldas. ¡Oh, está hablando de mí, está hablando!
hablando de mí? Menos mal que llevo este traje y me he puesto pelo. Para disimular bastante y mirar cuántas esmeraldas hemos conseguido. ¡Dios! ¡Son demasiadas! Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Dios, 19 stacks y medio! ¡Madre mía, tengo un montón! Sí, sí, guardaremos bien tus esmeraldas, señor aldeano. De acuerdo, perfecto, eso es justo lo que necesitaba. Y dígame, ¿tiene usted más esmeraldas guardadas? Sí, pero no las puedo guardar todas en el mismo sitio. Como decía mi madre, no hay que poner todos los huevos en una sola cesta. Tiene usted razón, pero ¿dónde usted lo tiene guardado? No se lo puedo decir, pero están súper escondidas. ¡Oh, tiene un montón de esmeraldas más! ¿Qué estás diciendo? Bueno, ciertamente yo tenía bastantes más esmeraldas que esto. Así que tengo que conseguirlas todas. Pues muchas gracias. Espero que usted confíe en nosotros. Sí, sí, efectivamente. Si no, no le hubiera dado 12 stacks de esmeraldas. Perfecto, pues ya está todo. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Adiós, adiós. Y ahora que se está yendo el aldeano, yo me voy a ir de aquí. Todos estos aldeanos, bueno, que se queden ahí. Me quito el traje. ¡Wow! ¡Let's go! Y ahora salimos de aquí. Solamente construí esto para conseguir todas estas esmeraldas. ¡Dios mío! ¡Son demasiadas! Y ahora con esto ya he conseguido muchísimas esmeraldas. Pero tengo otra idea más. Y para esto tenemos que ir aquí a la aldea. Ahora que no veo ningún aldeano cerca ni ningún Iron Golem, lo ideal sería montar un pozo de los deseos aquí en el medio. Y con este pozo de los deseos recaudar un montón de esmeraldas. Y con estos materiales yo creo que sería más que suficiente. Comenzaríamos a hacer el pozo de los deseos justo por aquí. Tal que así, le colocamos unas cuantas escaleras. Perfecto. De este modo, espero recaudar un montón de esmeraldas de este pozo. Pero no habrá merecido mucho la pena. Perfecto. Hacemos otra capa más. De hecho, le podríamos colocar, tal que así, en las esquinas rocas. Perfecto, tal que así. Ahora colocamos por aquí más escaleras. Vamos a ver si esto funciona. Menos mal que traje más vallas por aquí. Aquí, eso es. Colocamos todas estas vallas. ¡En esto! Y ahora tendríamos que colocar el techo. Tal que así. ¡Está quedando increíble! Es el mejor pozo de los deseos que he visto. Y ahora ya, después de todo esto, lo único que nos quedaría sería minar hacia abajo. Tal que así. ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí yo tengo que esperar justo debajo del pozo. ¡A que lleguen todas las esmeraldas! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora yo me voy a hacer un pasadizo secreto por aquí. Y voy a colocar carteles para que no pase el agua. Y aquí es donde me voy a esconder yo mientras tiran todas las esmeraldas. Obviamente luego vamos a hacer una vía de escape. Tal que así. Perfecto. Saldría justo por aquí al lado. Y esto lo taparíamos con bloques falsos que acabo de traer. ¡Y listo! No se notaría nada. Simplemente ahora colocamos el agua por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ya tendríamos nuestro pozo de los deseos terminado. Ahora vamos a colocar un cartel justo aquí. Que diga: nuevo pozo de los deseos. Precio: 64 esmeraldas. Y por cada deseo va a tener que tirarse 64 esmeraldas. Esto es perfecto, con esto voy a conseguir un montón. Pero antes de que llegue el aldeano, tengo que ir a esconder estas esmeraldas a algún lado mucho más seguro. Voy a traer de mi casa un cofre con contraseña. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a guardar todas nuestras esmeraldas aquí dentro. Eso es, nadie sospecharía que un cofre con tantas esmeraldas dentro de una aldea. Y además súper seguro, ni siquiera se nota. Le vamos a poner de contraseña 1, 2, 3, 4. No, lo vamos a hacer más seguro, 4, 3, 2, 1. Lo colocamos ahora. Y listo, ya tenemos por aquí nuestro cofre para guardar todas nuestras esmeraldas de forma ultra segura. Y ahora ya sí, va a ser imposible que nos robe. Y ahora nos metemos dentro del pozo y vamos a esperar a que nos pidan deseos. Vamos, 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 nos escondemos justo aquí debajo. Oh, mirar, ya hay aldeanos por la aldea. ¿Qué es eso? ¿Y es aldeano? No, nuevo pozo de los deseos, precio 64 esmeraldas. Perfecto, ya sé cuáles van a ser mis deseos. Primero, tener pelo y dejar de ser calvo. Es el aldeano, es el aldeano de las esmeraldas. Y segundo deseo, tener una novia. Espero que se cumpla. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Esto, como son dos deseos, tiro 64 y 64 esmeraldas. ¡Ha tirado algo! ¡Ha tirado algo! Dios de las esmeraldas, por favor, haz que se cumpla. ¡Oh, mira! ¡Ay! ¡Acaba de caer! ¡Acaba de caer! ¡Oh, Dios! ¡Y están cayendo esmeraldas también! ¿Y este libro? ¿Qué pone en este libro? ¡A ver este libro! ¡Oh, estos son los deseos! ¿Tener pelo y dejar de ser calvo? ¿Y tener una novia? ¿Qué está diciendo este tío? ¡Pero me he dado dos esmeraldas! ¡Ha funcionado! Vale, 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 vale. Ahora tengo que salir de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Corre, corre, corre, corre!
corre. ¿Dónde se ha metido el aldeano? ¿Dónde se ha metido? Oh, está justo allí. Vale, vamos a esperar a que se vaya. Vamos a esperar. Espera que se cumpla. ¡Sácame de ir! ¡Es mi momento de huir! ¡Es mi momento! Pero esto me ha dado una gran idea. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser ir a guardar mis esmeraldas a mi cofre con esmeraldas. Vale, creo que no me están viendo. Eso es. Y ponemos por aquí la contraseña y guardo aquí mis dos stacks de esmeralda. Y según he visto, tiene varios deseos. Una es dejar de ser calvo y otro es tener una novia. Y me interesa este segundo deseo, ya que... ¡Oh! ¡Me he convertido en un aldeano mujer! Y ahora con esto voy a tratar de sacarle más esmeraldas. El único problema es que no voy a poder conseguir que tenga pelo. O sea, mirad, los aldeanos no pueden tener pelo. No, y ahora, ¿qué? Creo que me está mirando. No. Yo solamente tengo ojos para mi aldeano con esmeraldas. Así que voy a hacer algo. Voy a tratar de conseguir una poción cualquiera. Y eso se lo voy a dar al aldeano. Y a ver si sirve y le sale pelo. La verdad, lo dudo mucho. Es prácticamente imposible. Así que voy a agarrar un frasco de cristal. ¡Pum! Lo lleno de agua. Y se lo voy a dar al aldeano. ¡Oh, y además está adentro! ¡Esto es perfecto! ¡Toc, toc! ¡No me creo! ¡Hola! ¡Mi aldeana! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Madre mía! ¡Es la primera interacción que tengo con una mujer en mi vida! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿En qué te puedo ayudar? ¡Estoy perdida por aquí! ¿Me puedes echar una mano? ¡Sí! ¡Faltaría más! Vale, yo ahora lo que voy a hacer va a ser darle esta poción de aquí. Mira, es que estoy probando... me gusta experimentar. Entonces, tengo por aquí este frasco, esta poción que técnicamente es una crecepelo. ¿Una poción crecepelo? ¿Tú crees que a mí me funcionará? Yo creo que sí. Realmente no debería de funcionar. Tomo. ¿Se la ha tomado? ¿Me ha crecido el pelo? Seguramente que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Le ha salido pelo! Pero, ¿me ha salido pelo de verdad? Sí, te ha salido. ¿Por qué le ha salido pelo? ¡Qué leches! Si yo pensaba que no iba a funcionar. Mi sueño se ha hecho realidad. Sí, se ha hecho realidad. Y ahora yo, un aldeano tan apuesto y soltero y con pelo, me gustaría hacerte una propuesta a ti, linda dama. ¿Qué? ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Cómo? ¿Ser tu novia? A ver... Tú sabes que nosotros los aldeanos solamente aceptamos compromisos por esmeraldas. Así que si me traes 10 stacks de esmeraldas, vale, seré tu novia. ¿Por 10 stacks de esmeraldas? Sí, exactamente. ¡Ni de lejos me los va a dar! Pero es bueno. Es una oportunidad que no puedo perder. Quizás eso yo nunca. Así que ahora vengo. ¿Qué? ¿Me va a dar los stacks de esmeraldas? ¿Qué estás diciendo? Está loco este aldeano. Pero bueno, me los va a dar y me voy a ir corriendo. ¿Qué tienes? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? 6, 7, ¿Qué? 8. ¡Madre mía! ¡Cuántos stacks de esmeraldas! ¡Dios mío! Lo sé. Y ahora oficialmente eres mi novia. ¿Sí? ¡Dame un beso! Sí, soy tu novia, pero primero quiero ir a ponerme... Quiero ir de compras. Me voy a ir a comprar unas cuantas... ¡Ahora vengo! ¿Compras? ¿Pero puedo ir contigo? No, tú quédate en casa, que no me gusta que me vean de compras. ¿Seguro? Sí, pesado. ¿Pero qué es esto? En fin, esperaré en casa. ¡Oh, madre mía! Me lo he conseguido quitar de encima y ahora sí que sí. ¡Ya vuelvo a ser agüita por fin! ¡Qué bueno! Casi me caigo en la lava y pierdo todas estas esmeraldas. ¿Qué dices? Vale, perfecto. Ahora voy a ir a guardar todas las esmeraldas que pueda dentro de mi cofre. Y si necesito más espacio, tengo un segundo cofre con contraseña. Vamos. Ahí está el aldeano. ¿Quién es el aldeano con pelo, loco? ¡Mucho cuidado! ¡Corre! Dios. Me va a ver. Vale. Creo que no me ha visto. Vale, ahora es mi oportunidad. Tengo que guardar todas estas esmeraldas en mi lugar secreto, que estaba justo por aquí. Vamos allá. La contraseña era 4321. Y aquí puedo guardar bastantes esmeraldas. Dios, no me puedo creer que me haya dado tantas. Y ahora aquí vamos a guardar otro cofre. 4321. Eso es. Y guardamos el resto de esmeraldas. Y listo, ya están todas mis esmeraldas guardadas. Ese es el agua al que le robé las esmeraldas. ¿Qué haces aquí? No. Sí, me robaste las esmeraldas. Sí, es cierto. Ahora tú me has robado las esmeraldas y seguro que las estás guardando aquí, ¿verdad? No. ¿Qué dices? No es cierto. No, aléjate. Sí. No hagas eso. Tengo un bazooka y sé cómo utilizarlo. Me da igual que tengas un bazooka. ¡Ven aquí! A ver qué es lo que me ha dado. ¡Tengo un bazooka! ¡Dios, Kai! 3 stacks de esmeraldas más. ¡Let's go! Y ahora con esto puedo acabar con el aldeano y pedirle que me devuelva el resto de mis esmeraldas. Pero eso sí, ahora tengo que sacar todas mis esmeraldas de aquí.
aquí. Este lugar ya no me sirve, ya no es seguro. ¡Sácalo todo, agüita, sácalo todo! Y ahora tengo que llevarme estos dos cofres por aquí cerca. Vamos, 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 vamos. Los voy a dejar aquí de forma provisional. Ya me he encontrado antes aquí el resto de mis cofres. Pero estos son súper seguros. Colocamos uno por ahí y otro por aquí. Y ahora tapamos todo esto y listo. Tengo que ir a buscar al aldeano de nuevo. Bueno, podría utilizar las cámaras que tengo. Eso es, me voy a ir a mi casa. He perdido todas mis esmeraldas. Me va a tocar ir a mi castillo súper seguro para recuperar las únicas que me quedan. Y se ve que el aldeano tenía muchísimas más esmeraldas. ¡Mirarlo! ¡Ahí está! ¡Mirarlo! ¡Mirarlo! ¿A dónde se está yendo? ¡Tengo que seguirlo! ¡Corre, corre! ¡Se ha tenido que ir por ahí! ¡Oh, míralo, míralo! ¡Ahí está! A ver, ahí está el castillo. Tengo que entrar rápido. ¡Mira aquí, aldeano! ¡Ven aquí! ¡No puedo perderlo de vista! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos por aquí! ¡Estoy a punto de llegar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Es todo eso! ¡Un castillo de esmeraldas! ¿Qué dices? ¡El castillo de esmeraldas! ¡Ven aquí, aldeano! ¡Te he visto! ¡Dame todas mis esmeraldas! ¡Aquí entro! ¡Se ha metido dentro! ¡Se ha metido dentro! ¡Cuánto Iron Golem! ¡Menos mal! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Y hay un montón de Iron Golems dentro! ¡Tiene muchísima seguridad! ¡Seguro debe de tener toda mi fortuna allí dentro! ¡Así que voy a acabar por destruir todo el castillo! Pero primero vamos a ver si estas esmeraldas son reales. Vamos allá, las minamos y vamos a ver si son reales. ¡Oh, sí! ¡Pone esmeralda falsa! ¡Ah, me quería estafar de nuevo! Se ve que se está construyendo su castillo y su casa con esmeraldas falsas. Pero seguro que el resto de esmeraldas las debe de tener ahí dentro, con toda su seguridad. ¡Así que vamos a destruirlo todo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Escucho explosiones! ¡Iron Golems, protegerme! ¡Iron Golems, para algo os pago! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Voy a acabar con todos! ¡Ayuda, Iron Golems! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis de destrucción! ¡Oh, eso es! ¡Vamos! ¡Tú, Iron Golem, vas a morir! ¡Vamos, protegerme! ¡Es el agüita ese! ¡Madre mía, no esperaba menos! ¡Voy a acabar con todos los Iron Golems! ¡Vamos! ¡Me tengo que refugiar! ¡Como sea! ¡Acabo con todos ellos! ¡Vamos! ¡Ey, ahora me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo que acabar con todos ellos! ¡Vamos! ¡Y encontrar al aldeano! ¡Dónde se ha metido ese aldeano! ¡Espero que aquí no me encuentre nunca! ¡Ah! ¡Está ahí, agüita! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás, aldeano? ¡Voy a por ti! ¿Dónde te has metido? ¿Lo veis ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me caigo por la ventana! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos, vamos, por arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Está viniendo! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¿Qué? ¿Dónde se han caído las esmeraldas? ¡Oh! Están ahí en el suelo. ¡Corre, corre, corre! ¡Agárralas todas! ¡Agárralas todas! ¡Me va a ir aquí! Dice que tenía bastantes. ¿Y dónde está el resto? ¡Debería de tener muchas más! ¿Y ahora dónde habrá aparecido el aldeano? ¡Ya no puede ser en este planeta, chicos! ¡Ese agua está loca! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy al espacio! ¡Ahí están todos los cohetes! ¡Voy a agarrar este de aquí! ¡Nos vemos, chicos! ¡Que os vaya bien en la Tierra! ¡Yo prefiero irme a la Luna, donde nadie podrá alcanzarme! ¡Y así el aldeano se fue al espacio! ¡Miradlo cómo se va! ¡Subiendo, chicos, subiendo! ¿Qué? ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano? ¿Qué? ¿Qué es ese cohete? ¿What? ¿Desde cuándo hay cohetes en Minecraft? Espera, 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 me he perdido de algo. ¿Qué? ¿Todos esos cohetes? ¿Qué estás diciendo? No debe de haber agarrado uno, se está yendo al espacio. Vale, voy a ir detrás de él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, agüita! Tenemos que atraparlo para que termine muriendo y que me devuelva los últimos stacks que le quedan. ¡Venga, venga, corre! Lo más rápido posible voy a por ti, aldeano, voy a por ti. Mira, chicos, ya hemos llegado. Ahora me toca ir al pueblo de mis primos alienígenas y guardar mis esmeraldas. Seguro que nadie podrá llegar hasta aquí. ¡Ah! ¡Hemos conseguido aterrizar! ¡Perfecto! ¡Estamos en la Luna! Ya no debe de estar por aquí también. ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? ¿Es una base espacial en la Luna? ¡No tiene ningún sentido! ¡Vamos dentro, vamos dentro! Aquí con mis primos aldeanos alienígenas voy a estar muy seguro. ¡Tiene que estar por aquí ese aldeano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hay que darse prisa! ¿Qué es eso? ¡Oh, un aldeano! ¿Y esos qué son? ¿Son alienígenas? ¡Ven aquí! ¡No puede ser! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy en el espacio! ¡No es posible que hayas llegado! ¡Obviamente, ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira esto! ¡Tenía más esmeraldas! ¡Let's go! Y ¡hemos conseguido acabar con él! ¡Mira cuántas esmeraldas tenía! ¡Y tenía más por aquí! ¡Pero todas mis esmeraldas! ¡Vamos! ¡Y así hemos conseguido todas las esmeraldas que me había robado! ¡Let's go! Suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen. Encontré estos agüitas escondidos, estaban en estas tres posiciones.